Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Aclama al Señor, tierra entera. Servid al Señor con alegría. Aclama al Señor, tierra entera. Servid al Señor con alegría. Aclama al Señor, tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Aclama al Señor, tierra entera. Servid al Señor con alegría. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor, tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Aclama al Señor, tierra entera. Servid al Señor con alegría. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Aclama al Señor, tierra entera. Servid al Señor con alegría. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclama al Señor, tierra entera. Servid al Señor con alegría. Nacidos de la luz, hijos del día, amosos del Señor de la mañana, disipa nuestras sombras y alegra y regocija nuestras almas. Que nuestro Dios, el Padre de la gloria, nos libre para siempre del pecado y podamos así gozar la herencia que nos dejó en su Hijo muy amado. Honor y gloria a Dios, Padre celeste, por medio de su Hijo Jesucristo, y a donde toda luz el Santo Espíritu, que vive por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, tus caminos son santos. Que Dios es grande como nuestro Dios. Te busco, Señor mío, de noche extiendo las manos sin descanso, y mi alma rehúsa el consuelo. Cuando me acuerdo de Dios vivo, y meditando me siento desfallecer. Sujeta los párpados de mis ojos, y la agitación no me deja hablar. Paso los días antiguos, recuerdo los años remotos. De noche no
pienso en mis adentros y meditándolo me pregunto. ¿Es que el Señor nos rechaza para siempre y ya no volverá a favorecernos? Se ha agotado ya su misericordia, se ha terminado para siempre su promesa. Es que Dios se ha olvidado de su bondad, por la cólera cierra sus entrañas. Y me digo, qué pena la mía, se ha cambiado la diestra del Altísimo. Recuerdo las promesas del Señor, siempre recuerdo tus antiguos portentos. Medito todas tus obras y considero tus hazañas. Dios mío, tus caminos son santos, que Dios es grande como nuestro Dios. Tú, Dios, haciendo maravillas, mostraste tu poder a los pueblos. Con tu brazo rescataste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vio el mar, oh Dios, te vio el mar y tembló, las olas se estremecieron. Las nubes descargaban sus aguas, retumbaban los nubarrones, tus saetas zigzagueaban. Rodaba el fragor de tu trueno, los relámpagos deslumbraban el orbe, la tierra retembló estremecida. Tú te abriste camino por las aguas, inundado por las aguas caudalosas, y no quedaba rastro de tus huellas. Mientras tirabas a tu pueblo como a un rebaño, por la mano de Moisés y de Aarón. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, tus caminos son santos, que Dios es grande como nuestro Dios. Mi corazón se regocija por el Señor, que humilla y enaltece. Se ríe de mis enemigos, porque gozo con tu salvación. No hay santo como el Señor, no hay roca como nuestro Dios. No multipliquéis discursos altivos, no echéis por la boca arrogancias, porque el Señor es un Dios estable. Él es quien pesa las acciones. Se rompen los arcos de los valientes, mientras los cobardes se ciñen de valor. Los santos se contratan por el pan, mientras los hambrientos no tienen ya que trabajar. La mujer estéril da a luz siete hijos, mientras la madre de muchos se marchita. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta. Da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Él levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre. Para hacerte se siente entre príncipes y que le dé un trono de gloria. Pues el Señor son los pilares de la
guarda los pasos de sus amigos, mientras los malvados perecen en las tinieblas, porque el hombre no triunfa por su fuerza. El Señor juzga hasta el confín de la tierra. Él da fuerza a su rey, exalta el poder de su ungido. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor reina, la tierra goza. Se alegran las islas innumerables. Tierra y nube lo rodean. Justicia y derecho sostienen su trono. Delante de él avanza fuego, abrazando en torno a los enemigos. Se debiliten como cena ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Los que adoran estatuas se sonrojan, los que ponen su orgullo en los ídolos, ante él se postran todos los dioses. Comisión y se alegra, se regocijan las ciudades de Judá, por tu sentencia, Señor. Porque tú eres, Señor, altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. El Señor amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos con el Señor, celebrad su santo nombre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? ¿La aflicción, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? En todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Bendigo al Señor en todo momento. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. En todo momento. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bendigo al Señor en todo momento. Sirvamos al Señor.
con santidad todos nuestros días. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha revalizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Ahora conservemos libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos. Recibamos su santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrega de misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto. Oremos a nuestro Señor Jesucristo, que prometió estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, y digámosle confiados: escúchanos, Señor. Quédate con nosotros, Señor, durante todo el día. Que la luz de tu gracia no conozca nunca el anochecer en nuestras vidas. Escúchanos, Señor. Que el trabajo de este día sea como una oblación sin defecto y que sea agradable a tus ojos. Escúchanos, Señor. Que en todas nuestras palabras y acciones seamos hoy luz del mundo y sal de la tierra para cuantos nos traten. Escúchanos, Señor. Que la gracia del Espíritu Santo habite en nuestros corazones y resplandezca en nuestras obras, para que así permanezcamos en tu amor y en tu alabanza. Escúchanos, Señor. Terminemos nuestra oración diciendo juntos las palabras del Señor y pidiendo al Padre que nos libre de todo mal. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Envía, Señor, a nuestros corazones la abundancia de tu luz, para que avanzando siempre por el camino de tus mandatos, nos veamos libres de todo error,
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, oh Reina, Madre de misericordia, fiel dulzura y esperanza nuestra, a ti clamamos, desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, viviendo y llorando. Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh pía, oh dulce Virgen María. No he hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos míos, a la casita sagrada de Santa María de Guadalupe. En este día, como siempre, pedimos al Señor por los bienhechores, tanto vivos como difuntos, del Cabildo y de la misma Basílica. Asimismo, nos unimos a la intención por estos difuntos: Merced Antonio Gómez Figueroa, Joaquín de la Huerta y Batilda Garmelia Ramírez Segura. Por ellos, por sus familiares y amigos, vamos a pedirle mucho al Señor. También por nuestro país, por nuestra tierra, por todos aquellos hermanos de nuestras raíces y de tantas raíces de Centroamérica, Sudamérica, etcétera, que se encuentren en dificultades, por sus familias, por todas las personas que sufren, por todas las personas que tienen tantas necesidades, que incluso dejan su terruño, dejan su tierra por ir a buscar nuevos horizontes para poder subsistir con su familia. Vamos a pedir por todos ellos. Pidamos por nuestros pecados, por todo aquello que no está conforme a la voluntad de Dios, por esos odios, celos, envidias, por esa gran soberbia que no nos deja ver, que nos deja ciegos, nos pone ante tantas tinieblas, y somos tiniebla también para otros hermanos. Vamos pues a pedirle perdón y misericordia.
Decimos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Concédenos, Señor Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque la profunda y verdadera alegría está en servirte siempre a ti, autor de todo bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Si gustan sentarse, por favor. ¿Qué lecturas más interesantes, más hermosas, más profundas, como lo que suscita la primera lectura del arca de Noé? Es inundada la tierra, y como siempre hay la clave de la vida en esa arca de Noé. Y también tenemos un evangelio en el cual nos manifiesta cómo el Señor es el Señor que sana y salva. Yo creo que la palabra clave es esta intercesión, intercesión. Vamos a escuchar. Del libro del Génesis. 40 días después de que las aguas del diluvio habían ido bajando y ya se veía en las cimas de los montes, Noé abrió la ventana que había hecho en el arca y soltó un cuervo. Este anduvo yendo y viniendo hasta que se secó el agua de la tierra. Después soltó Noé una paloma para ver si ya se había secado el agua sobre la superficie de la tierra. La paloma no encontró en dónde posarse y volvió al arca, porque aún había agua sobre la superficie de la tierra. Noé estiró el brazo, la tomó y la metió en el arca. Esperó otros 7 días y volvió a soltar la paloma, que regresó al atardecer con una hoja de olivo en el pico. Noé comprendió que el agua sobre la tierra era ya muy poca. Esperó otros 7 días y soltó otra vez la paloma, la cual ya no regresó. El primer día del primer mes del año 601 se secó el agua en la tierra. Noé levantó la cubierta del arca y vio que la tierra estaba ya seca. Entonces salió del arca, construyó un altar al Señor, tomó animales y aves de toda especie pura y los ofreció en holocausto sobre el altar. Cuando el Señor aspiró la suave fragancia de las ofrendas, se dijo: «No volveré a maldecir la tierra a causa del hombre. Es cierto que el corazón humano se inclina al mal desde su infancia, pero yo no volveré a exterminar a los vivientes como acabo de hacerlo. Mientras dure la tierra, no han de faltar siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Daré gracias al Señor toda mi vida. Daré gracias al Señor toda mi vida.
¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor. Dale gracias al Señor toda mi vida. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. De la muerte, Señor, me has librado a mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. Dale gracias al Señor toda mi vida. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. En medio de su templo santo, que está en Jerusalén. Daré gracias al Señor toda mi vida. Señor Jesucristo, ilumine nuestras mentes para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a Bethsaida y enseguida le llevaron a Jesús un ciego y le pedían que lo tocara. Tomándolo de la mano, Jesús lo sacó del pueblo, le puso saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó: ¿Ves algo? El ciego, empezando a ver, le dijo: veo a la gente como si fueran árboles que caminan. Jesús le volvió a imponer las manos en los ojos y el hombre comenzó a ver perfectamente bien. Estaba curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa diciéndole: vete a tu casa. Y si pasas por el pueblo, no se lo digas a nadie. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Gracias. La palabra clave, como les digo, intercesión. Y en esta intercesión es importantísima la fe. Y una fe es progresiva. También nos lo manifiesta aquí cuando el ciego, en el Evangelio, cuando el ciego alcanza a ver apenas unos árboles primero y después ya nítidamente. Es lo que tú decías, Monseñor Leonardo, en la mañana, y es cierto. La fe tiene un proceso. Y yo me preguntaba cómo Juan Diego, cuando se aparece la Virgen de Guadalupe, inmediatamente cuando ella le dice que es madre del dueño del cielo y de la tierra, madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, no le pidió por su tío directamente, por su tío enfermo, le da la vuelta al cerro incluso pretendiendo evitarla. Es hasta después cuando ella lo confirma en esa fe y le dice: no tengas miedo. Las palabras más hermosas no se hubieran dicho si Juan Diego no le hubiera dado vuelta al cerro, curiosamente. Porque las palabras para mí más impresionantes de la Virgen de Guadalupe es manifestar que es nuestra madre y que no debemos de tener miedo. Que ella nos lleva en el cruce de sus brazos, en el hueco de su manto. Incluso dice: soy la fuente de tu alegría. Ella como verdadera intercesora de Dios. Y yo lo veo en todas las lecturas de ahora, como en la primera lectura con esta agua, esta inundación, esta sobrevivencia con esa arca de Noé, como Noé es intercesor de la humanidad, de la vida, de la creación, es intercesor. Como gracias a Noé la vida sigue e incluso surge algo más fuerte todavía, como es esta promesa de Dios de no atentar en contra, nunca más en contra del ser humano ni de la creación. Es interesante cómo de algo que es tan pues desastroso, cómo se fortifica la fe, se profundiza la fe y surgen cosas maravillosas que uno ni siquiera se podría imaginar. Cómo Jesús tiene enfrente a este individuo ciego, pero ¿quién fue el que le puso enfrente a este individuo? ¿Quiénes fueron quienes tomaron a este ciego y se lo pusieron en medio a Jesús? Sus discípulos. Sus discípulos actúan como verdaderos personas que hacen puentes, intermediarios a favor del ser humano, a favor de aquel que vieron enfermo, ciego, que estaba viviendo en las tinieblas. Y como ellos son intermediarios, intercesores, lo sabemos perfectamente que el único intercesor, el máximo intercesor, es Jesucristo nuestro Señor. Pero Él ha querido que el ser humano participe de su intercesión, en esa misma intercesión. Por eso incluso envía a sus discípulos: vayan, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo me pregunto, ¿qué Dios no podría ir directamente a todos los seres humanos y bautizarlos Él mismo? Claro que sí, pero Él ha querido que en su única máxima intercesión estuviesen presentes y activos sus discípulos, sus elegidos. Y así fue con Noé, y así fue con la Santísima Virgen de Guadalupe. Ella nos trae aquel que es el máximo intercesor, Jesucristo nuestro Señor, en su inmaculado vientre. Y te recuerdo que por ello ella es el arca viviente de la alianza. Ella no es la alianza. La alianza es Jesucristo nuestro Señor. Benedicto XVI habla de María diciendo así: ella es el arca viviente de la alianza. Efectivamente, es el primer tabernáculo inmaculado donde está Jesús. Lo diría de otra manera: ella que pide una casita sagrada, ella es la primera casita sagrada de Jesucristo nuestro Señor. Y miren, en México lo que hemos experimentado. Nosotros también tuvimos un diluvio. Algunos pierden la memoria, pero en 1629, 1634, estoy hablando de casi 5 años, la Ciudad de México vivió
con 1.5 metros, 2 metros de agua. La gran inundación por años, estoy hablando de más de 4 años, casi 5 años. Y voltearon a ver a la Virgen Santísima y le pidieron a ella, la Virgen de Guadalupe. Es la primera vez que sale de su recinto la imagen de la Virgen de Guadalupe para ir a la Catedral de México, y la catedral que se estaba construyendo la pusieron a la imagen milagrosa, prodigiosa de Santa María de Guadalupe en lo que actualmente es la sacristía. Ahí estuvo la Virgen hasta que se secó. Y por lo tanto, ahí fue donde los mexicanos empezamos a pensar de ponerla como patrona de la Ciudad de México. Y así fue. Por una situación terrible, resulta que es patrona de México. Resulta que en 1736 comienza la peste, precisamente en tiempos cuando llega este gran Lorenzo Boturini con sus investigaciones guadalupanas también. Está la peste a todo lo que da, terrible, matando a todo el mundo. Le piden a la Santísima Virgen de Guadalupe. Y es cuando los mexicanos entendemos. La fe es progresiva, ya lo dijimos, entendemos. Y entonces la ponemos como patrona de toda Nueva España y de todos los territorios, y se logra la misa y el oficio a favor de la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe es la máxima intercesora, pero también nos pide a nosotros ser intercesores, como Noé, como sus discípulos. Y más que abrirnos los ojos físicos, como fue con el ciego, se abren los ojos del corazón. Cuando esos discípulos comienzan a ver a esa persona que necesita, y necesita de Dios. Y por eso lo ponen enfrente de Jesús. A ellos se les abrieron los ojos del alma, del espíritu, de la misericordia. Y por eso contemplaron no árboles, sino empezaron a entender que quienes tienen ahí y que tienen tanta necesidad de Dios son seres humanos. Abrieron los ojos, como tantos de nosotros debemos de abrir los ojos para comprender en este proceso de fe lo que somos ante Dios. Somos intercesores de Dios, porque todos estamos llamados a ser santos. Todos estamos llamados a ser santos como Juan Diego. Cuando lo comprendió Juan Diego en ese momento, le dice a la Virgen Santísima: hazme el honor de ser tu intercesor, hazme el honor de ser tu mensajero, hazme el honor de llevarle al obispo la señal prometida. Todos nosotros somos elegidos de parte de Dios a ser parte importantísima en su única intercesión. Somos ese milagro de parte de Dios, ese buen ejemplo, ese buen testimonio, esa buena palabra, ese afrontar la vida con alegría, porque ella es la fuente de nuestra alegría. Con una sonrisa puedes ser intercesor de parte de Dios de una manera prodigiosa, porque es Él quien llega al corazón y abre esos ojos del corazón para fijarse que el otro no es una materia para sacar provecho, no es un objeto de intercambio, no es un criminal, no es una persona que sea mala. Comienzan a abrirse los ojos del corazón y comienza a contemplar de cuántos hermanos que tenemos ahí son gente que nos manifiesta de una manera grande lo que es el amor de Dios. Y precisamente en las dificultades es cuando debemos de tener una fe profunda, es cuando nosotros debemos de entender de que nosotros formamos parte de la misma mirada misericordiosa de Dios. Tú eres parte de la misma misericordiosa mirada de Dios. Tú eres parte de esa intercesión. Y Dios puede hacer prodigios, milagros. Y no por espectacularidad, como lo alcanzas a entender en el Evangelio cuando le dice al ciego que ha recuperado la vista, que no lo diga, que no lo exprese, porque no es
materia de espectáculo, un milagro. Las cosas hermosas, las cosas buenas, las cosas profundas, a veces en el mismo silencio, Dios actúa de una manera espectacular. Dios espera tanto de cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos un gran honor, como Juan Diego, de ser parte de esta misma intercesión. Y que Dios haga milagros. Pero hay que hacer lo nuestro. Hay que hacer lo que hicieron los discípulos, lo que hizo Noé, trabajar para que ese espíritu toque el corazón. Con razón la Virgen de Guadalupe le dice a Juan Diego: anda, has escuchado mi venerable aliento, mi venerable palabra. Ya sabes lo que tienes que hacer. Anda, haz lo que esté de tu parte. Que Dios nos bendiga a todos para hacer de nuestra vida esa parte de Dios. Que Dios nos bendiga. Pidamos, hermanos, al Señor que su Espíritu ore en nosotros y con nosotros, y digamos con fe: escúchanos, Señor. Por la Iglesia, que le conceda la libertad y la paz, oremos. Escúchanos, Señor. Por todas las naciones, que se digne establecer y conservar en ella la justicia, oremos. Escúchanos, Señor. Para que perdone a los pecadores, proteja a los justos y dé la salud a los enfermos, oremos. Escúchanos, Señor. Por los que nos hemos reunido hoy, que avive en nosotros el deseo del cielo, oremos. Escúchanos, Señor. Para que Dios nos ayude en las tareas del día que empezamos ahora, oremos. Escúchanos, Señor. Vamos a pedir también por Mercedes Antonio Gómez Figueroa, Joaquín de la Huerta y Batilda Garmelia Ramírez Segura, que ya están allá en los brazos amorosos de Dios a través de Santa María de Guadalupe. Oremos al Señor. Derrama, Señor, en nuestros corazones el don de la caridad y concédenos los bienes que te hemos pedido, para que viviendo confiados bajo tu protección, te busquemos con todo el corazón y cumplamos fielmente tu voluntad, por Jesucristo nuestro Señor. Hemos puesto
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, que estas ofrendas que ponemos bajo tu mirada nos obtengan la gracia de vivir entregados a tu servicio y nos alcancen en recompensa la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, tú eres el Dios vivo y verdadero. El universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo, has dejado la huella de tu gloria en el hombre, creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano en el proyecto de la creación y le das tu Espíritu Santo para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Hermanos míos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, el Cardenal Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, por todos los pastores que cuidan de tu Iglesia, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que le quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que le quitas el pecado del mundo.
Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame, por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvarme. Por el desierto.
Estamos esperando para que todos nuestros hermanos terminen de comulgar. Esperamos con respeto, con oración. Hermanos míos, qué bueno que todas estas peregrinaciones tan numerosas se acerquen a la Virgen Santísima de Guadalupe. Qué bueno que vienen. A todas las personas que se les pregunta por qué hacen esta peregrinación, simplemente es porque quieren ver a su mamá, porque le quieren agradecer tantas cosas. Eso es muy hermoso. Que salga de nosotros lo mejor de nosotros. Somos hijos de Dios, hechos a imagen y semejanza suya. En nosotros están esas semillas del Verbo. Que salga lo mejor que Dios ha plantado en cada uno de nosotros. Nos ponemos de pie para nuestra oración final. Oremos. A recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna, por Jesucristo nuestro Señor. Antes de la bendición final, también quiero felicitar, me parece que fue la arquidiócesis de Puebla, los peregrinos que vinieron con estas flores. Realmente el adorno que pusieron aquí ante la Virgen Santísima, ante el altar de Jesús, realmente es espectacular, maravilloso. Y quiero felicitar a tantos peregrinos que han puesto todo esto, su amor, su cariño en cada cosa, así como estas flores, todas sus flores, todo lo que ustedes traen, sus imágenes, a través de esta bendición, quedan bendecidas todas sus imágenes, sus rosarios, esas imágenes de María, de Jesús, de los santos. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre con ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un día maravilloso. Que Dios los bendiga mucho.